Hoy en Prevenir. La DFA desmanteló una organización criminal dedicada a falsificar dólares. Participamos de la entrega de 10.000 chalecos de protección balística a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal. Asistimos a la visita guiada llevada a cabo en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker para aquellos interesados en formar parte de esta institución. La PFA recuperó diferentes piezas arqueológicas nacionales y un pie de momia de la cultura peruana. Les mostramos el curso básico de capacitación para tiradores selectos dictados por el Centro de Especialidades y Coordinación Operativa. Desde la PFA recordamos y honramos a aquellos héroes que dieron los primeros pasos en nuestra independencia. La investigación dio génesis a través de un informe que nos manda la Embajada de la República del Perú aquí en Argentina, en donde se nos pone en conocimiento que en un museo de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, se estaría exhibiendo lo que sería un pie de momia de la extinta cultura paraca de esa república. Se dio intervención al juzgado federal de la zona y este nos emitió las correspondientes tareas de inteligencia por las cuales no solo se logró determinar que era efectivo, que esa pieza se encontraba en exhibición, sino que también otras piezas tanto arqueológicas y paleontológicas de este país como de esa república. Las tareas de inteligencia ya en la dependencia y extinguidas todos los medios de investigación desde la oficina, se requirió al juzgado interventor la posibilidad de comisionarse al lugar en donde efectivamente y cumpliendo esta función se logró determinar que en este museo no solo se encontraba exhibida esta pieza que nos había informado la República del Perú, sino que otros elementos de carácter arqueológico y paleontológico, tanto sea de esta República de Mención como de nuestro país. Una vez teniendo la información de estas piezas de carácter arqueológico y paleontológico, se realiza una consulta con el organismo de aplicación de la Ley 25.743 en materia de arqueología y paleontología. En el caso del primero es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y en el caso del segundo el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Ellos son los encargados de informarnos a nosotros qué elemento sí podría ser de carácter arqueológico y qué elemento podría ser de carácter paleontológico y qué elemento no. Ya con un informe preliminar diciéndonos que posiblemente esas piezas sean, nosotros podemos informarle al juzgado que estaríamos en condiciones de realizar una orden de allanamiento para la recuperación de estas piezas. Estas piezas, una vez que están en nuestro poder, la idea es que la pieza sea remitida al organismo de aplicación provincial de esta ley, porque la ley prevé que cada provincia tenga su órgano de aplicación de esa zona. La pieza que corresponde a esa provincia quede en esa provincia hasta que se hagan sus pericias y su completa restitución, y todo elemento que sea de un país distinto al nuestro, sea remitido a esta dependencia donde queda en carácter de depositario judicial hasta su correspondiente pericia y su posterior restitución a este país. Una vez completado el informe del INAPL y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, se solicita al juzgado interventor la correspondiente orden de allanamiento y con cooperación de la DOF Paraná se logró cumplimentar dicha medida procesal y proceder al secuestro de estos elementos, tanto arqueológicos y paleontológicos, de nuestro país, específicamente de la provincia de Entre Ríos y asimismo varios elementos correspondientes a la República del Perú.
respecto de todos los elementos secuestrados de posible pertenencia a la República del Perú y gracias a convenios realizados con esta República, dichos elementos secuestrados van a ser peritados, en este caso por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y una vez peritados se van a realizar las medidas necesarias para su restitución. Estamos entregando hoy, primero, 10.700 chalecos, 10.700. Es la compra más grande de muchos, muchos años. Estamos teniendo, como ustedes habrán visto, chalecos modernos, mucho más livianos. Los problemas que tienen la fuerza de seguridad con los chalecos pesados, que les tuercen la espalda, que les hacen mal físicamente, lo estamos solucionando con chalecos que tienen doble placa, pero que son más livianos, están más adaptables al cuerpo de cada uno de los hombres y mujeres de la fuerza de seguridad. Están por entrar además 9.000 chalecos más, es decir, que llegamos a una compra de 20.000 chalecos con un nivel de cobertura enormemente importante. Esto va a ser distribuido en las distintas fuerzas. La Gendarmería Nacional Argentina va a recibir 4.750, la Prefectura Naval 3.950, la Policía Federal 7.020, la Policía de Seguridad Aeroportuaria 1.060, el Servicio Penitenciario Federal 2.320. Con esto nosotros estamos logrando un sistema de control, pero también de abastecimiento permanente de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, y por último, decirles que vamos a plantearnos una mejora continua de todo el stock de los medios que necesitan las fuerzas de seguridad. Chalecos, armamentos, tecnología y una cantidad importante de compras que está realizando el equipo del Ministerio de Seguridad. Así que gracias a todos los jefes de las fuerzas y ojalá que todos los policías, gendarmes, prefectos, miembros del servicio penitenciario sientan que esta es una protección a su tarea y una confianza a la tarea que realizan. La Policía Federal, a través de esta División Falsificación de Moneda, recientemente realizó una serie de procedimientos que tuvieron inicio en el mes de octubre. Dicha investigación se inició a partir de un control automotor en donde se detuvo a dos personas que llevaban dos billetes de $100 falsos. A partir de allí, el juzgado federal nos dio una intervención a nosotros con el objeto de determinar si estas personas formaban parte de una organización dedicada a la falsificación de moneda o bien
eran poseedores de buena fe de los billetes falsificados. Los allanamientos se realizaron tanto en Ciudad de Buenos Aires como Provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, que arrojaron un total de 11 detenidos. Se secuestró alrededor de 30.500 dólares apócrifos. Se secuestraron también 82.000 pesos argentinos falsos. También se secuestró 811.000 pesos legítimos y 3.300 dólares legítimos aproximadamente. Además, se pudo identificar al proveedor de estos billetes, ¿sí?, y al mayorista de los billetes, como así también a la persona que confecciona los billetes falsos. Es decir, con esta investigación se logró desbaratar por completo una banda y se desarticuló todo lo que es la cadena gráfica, ya que secuestraron todo, impresiones y maquinaria dedicada a la falsificación de billetes. Y se pudo determinar puntualmente cuál era el rol de cada uno de los integrantes de la organización. Con el resultado de los procedimientos podemos decir que esta organización quedó totalmente desbaratada y que la cadena gráfica quedó totalmente anulada, toda vez que se secuestraron todos los elementos utilizados para la falsificación de moneda, quedando la organización no solamente quedando los principales investigados detenidos, sino que además quedó inoperante para continuar con la falsificación de moneda. También cabe destacar que gracias al trabajo mancomunado de las dependencias específicas es que se logró este resultado. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. Visita www.circulopoliciafederal.ar y seguinos en las redes para enterarte de todas las novedades. Círculo Policía Federal. FMFederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.